¡Les dije que iban a hacer cosas mágicas! ¡Max Win! Buenas. Vamos a jugar juegos muy random. Buenas. No te veía del colegio. Yeah. Toda. Uy. A ver, double. Un double risky, pero. Ya que nos dio el double. Así de fácil, como un pedazo. Lo que estoy haciendo yo es jugar al libro, porque hay como un libro del Blackjack que te dice lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo no? Tipo, hay literalmente una... Acá, por ejemplo, 13 contra 4, yo tengo que imaginar que tiene un 10, entonces yo me planto. Probablemente tenga una carta baja igual, según mi criterio. Aquí es donde ya empieza el criterio y contar carta entre comillas, que es imposible, porque bueno, hay un mazo gigante, pero hay una tablita. Bien. Perfecto, ven, ahí se jugó el libro también, perfecto. Ya, vamos a tirar una última mano fuerte. Fuerte. Fuerte de la Cosco Army. Nah, yeah. Y la Luca de la suerte al medio. Go. Ya, si perdemos esto nos vamos a la chucha. ¡Alexis! ¡Y la Copa América! Justo le subimos la bet considerablemente, weón. ¡Dobla, cagón, dobla! Bien, cagón, bien. ¡1.2 millones! ¡Holy moly! Vamos a... ¡Oh! ¿Vieron? ¿Para qué comprarlo? Menos mal, no le hago caso a esta. Así que se viene... Vamos a revivir Slot Chile. Vamos a hacer alguna cosita entretenida. Con los cabros. Oh, otro. Ok, va bien la cosa. Picuso. En pandemia jugarte y ganar tal lucas. Un toro. Ah, mira, mejor que te hayas retirado a tiempo, hermano. Porque el casino siempre gana a la larga. Eso es importante. Igual regístrense en OneXBet, por favor, y en Juegalito, y en todos los casinos que está ahí en comando. Por favor. No, joda. Vamos a sortear, así que ahí... Uy, recuerden que hay bonos, los que no se han registrado en Juegalito, recuerden que hay un bono de regalo de 10 lucas, weón. Lo tenemos activado de Rutini. No lo hemos promocionado mucho porque no hemos hecho mucho stream, pero weón, conseguimos un bono de registro para que les regalen plata al registrarse en Juegalo, con Wing Slots. Y también... Un bonito para registrarse en deportes también hay uno. Al que no lo ha hecho. Le regalan plata, no tienen que depositar, hermanos, así que aprovechen. Sí, sí, pues Mago Indie. Correcto. Pero ya con que se registren ya estoy feliz, weón. No es necesario que depositen. Apoyen el canal. Saqué los comerciales, gané $300 en menos un mes. $300. $300 me dan los comerciales culeos que ustedes veían, weón. Uy, se picó. Literalmente $300. Recibí el pago de Twitch más bajo que recibí en mi vida, más o menos. ¡Les dije que iban a hacer cosas mágicas! ¡Max Win! ¡Max Win! ¡Caen más cosas! ¡No! ¡Te estoy diciendo, pedazo de puca! Pero salí con ganancias, sí, pues eso pasa, ¿sabes por qué? Porque la máquina, quizá, tú decís, ah, ya no la juega nadie, pero quizá alguien ya perdió plata ahí y te está... ¡Bien! Max Win. Multi. Multi. Buena, Johannes, ¿cómo estamos, hermano? Se refieren a instrucciones combinaciones, pero ¿están hablando de apuesta deportiva o no entiendo? Soy tonto. Bless you, bless. O soy tonto. O retrigger. Se picuso. Sí, después de 10 de trim podemos retirar Tomcito. Tomcito de molde. Nos quedan 8 después de estos. Estamos en punca.
Solo explicó lo del algoritmo, supongo que sí es una estafa. Puta, no sé qué es, weón. No tengo idea. La verdad no tengo idea. Agradecido con el de arriba por llegar a este stream. Gracias por los 16 meses, hermano. Una locura. Uy, ¿por qué tengo las alertas muteadas siempre, weón? No entiendo. ¡Ah! Que mis alertas están malas, weón. Tengo que configurarlas, weón. Se me olvida, soy el peor streamer. Weón, esa es la weá. Weón, literal. Es la lógica más grande del mundo. Estos weones que te dicen... Bueno, a mí una vez me pasó, me contactó un weón, me llamó un ruso que vivía... No, un griego que vivía en Grecia, pero el weón tenía una mansión, tenía weá Louis Vuitton, así colaboración con Supreme, se vestía de con weá de $10,000, el weón te... Estaba la cagada en Viña. Es que, weón, yo cuando fui a Viña, hace no mucho, weón, nunca había visto un McDonald's tan lleno, weón. Y tú decís, puta, está lleno el McDonald's, voy a ir al Burger King. El Burger King tenía fila en la calle. Nunca había visto un Burger King con fila en la calle. El de San Martín creo que es, weón. El que está en Don Norte. Weón, estaba prostituido. Estaba... ¡Ah! ¡Poggis! ¡Hermano, qué locura! Hermano, hoy día no tira, yo les dije que era el día. El Ariel del otro día dijo que era el dueño de Juegalo. Hermano, ¿cómo el dueño de un casino va a estar haciendo streams bueno, con unos filtros de mierda? No hay chance, claramente era una broma, loco. El Ariel no es el dueño del casino, dejen de creer esa weá. El weón trabaja en la weá. ¿Cómo va a ser el dueño del casino, weón? Por favor. El dueño es el Jaime. No, yo conozco al dueño, weón. Lo vi, o sea, lo conocí en la fiesta de la empresa y ahora, tipo, lo vi aquí en cuando viajé a Londres, también lo vi. Es buena onda, weón. Una persona que ha confiado en mí desde el principio, pero a un nivel... Igual he confiado en él, pues, weón. Es para los dos lados. Pero es un pedazo de punga. En verdad, todas las personas que he conocido en el último tiempo son unos pedazos, weón. Supongo que es cuando te convertí en un pedazo... Empezáis a relacionarte solo con pedazos. ¿Entiendes? ¡Un pedazo de nazi! Oye, este bono, weón. Está el Arkham. Yo siempre creí que el Ariel era el dueño, hermano. ¿Cómo va a ser el dueño si te viste con polera botaco, hermano? O sea, ¿qué credibilidad tendría un casino? Sí, yo siempre molesto a Ariel con sus poleras botaku. Bueno, si literalmente va a trabajar con una polera botaku, culeada Naruto. I love Naruto y weón. No, wey, po, weón. No game, no life. Van a elegir al dueño para pedirte una luquita. ¿Vos sabés qué? Dijo que lo compró. Pero hermano, ¿cómo le creen esas cosas, weón? Literalmente es como creer en el viejito pascuero. Es como que ya entran al stream de Juégalo y el Ariel les dice que es el dueño. Ustedes le creen al toque. Pero weón, ¿qué pasó? ¿A qué edad se enteraron de que el viejito pascuero no existía, culiao? ¡Bien! Bueno, literalmente vivía en el meado. Literalmente, su departamento olía a meado, bueno. Así que lo incitamos a que se cambiara, weón. Bueno. Lo volvíamos caleta. Lo que le ha cambiado la vida para pa mejor, pero muy bien, weón. Bueno. Yo muy contento. Hermano, te ganas la mochila, la rifa, se la regalas a la mamá del rack y la pone free. No, hermano, no, eso es. Ah, sí, yo no ando pensando en esas cosas, weón. Estamos con la humildad. Yo no andamos pensando en esas cosas. Oye, Joaquito, ¿me hablaste al Instagram? Igual, si no te pesco hoy día, weón, mañana sí o sí te deposito, weón. Ah, sí, ahí me hablaste, buenísimo. Ya, lo voy a dejar el mensaje. Ah, pero háblame al otro, háblame al Jaime Winx. Porque el otro también lo ve un community manager. Entonces capaz que yo no veo el mensaje. Así que si me voy a hablar al Jaime Winx, estaría God. Que es el que yo manejo 100% yo. El otro también ve los mensajes de otra persona. Entonces a veces me dejan los vistos y yo ni siquiera lo vi. Nashi.
por 15. Como que ningún bono explotó hoy día. Todos los bonos pagaron. Ñe. A ver, vamos a probar suerte. Buena, pues ves de Luca y sale 28. Pues, bueno. Un pedazo. No tengo idea de pádel, me gusta la mujer. Ya, pues. Bueno. Tenis para niñitas cobardes. Ah, ¿vieron? ¿Ven que hay meme? Oye, yo encontré que esa línea era... Oh, mira, ahí pago un poquito. Bien. ¡Ah! Hizo un por dos, po, weón. No le tenían fe, weón. Yo le estoy diciendo, si yo conozco mis juegos. Yo nunca entendí por qué nunca revivieron las expansiones culeas brígidas, weón. La de Pendragón, weón. La de ese tiempo de antes, weón. La del Fergus. Buena, bueno. La del Fergus. Nunca lo entendí, weón. Yo jugué caleta de mitos, weón. Caleta, jugué hasta un interescolar, weón. Era muy entretenido, weón. Pero yo tuve una mala cueva de mierda. Yo dije, weón, voy a dejar de jugar mito y literalmente vendí todo mi mazo. Y tenía buenas cartas, tenía cronos, tenía buenas cartas. Y después avisan el interescolar, weón, y yo me armé un mazo con todas las cartas que me dieron ahí los cabros. Hicimos una clasificatoria interna en el colegio y después, weón, fuimos a jugar el interescolar de mito. Pero yo honestamente nunca entendí por qué. ¿Por qué como que Salo nunca como que hizo las weas bien a nivel como de comunidad de las mitos, ¿cachai? Como que las mitos eran tan buen juego que se mantenía solo. Pero Salo no hizo ni una wea nunca, weón. Bueno, los eventos que hacían eran una poronga. Yo me acuerdo al interescolar que fuimos, lo hicieron en el liceo mixto. Y también, no solamente hicieron eso, sino que además lanzaron una expansión también, creo que en el mismo mixto o en un gimnasio, no me acuerdo en qué gimnasio, en los Andes. Lanzaron la expansión, entonces tú ibas y comprabas y como todos los sobres. Iba y compraba ahí todos los sobres y... Ellos estarán en una difícil... ¡Tan difícil! ¡Oh, Dios mío, qué rabia! ¡Bueno! ¡Qué rabia, loco! Bueno. ¡Qué rabia, loco! ¡Qué mal que se visten! Me tiltea. Lo dice el weón que está con esta polera. ¡Qué rabia! El encuentro de todos los invitados. Queremos saber cómo llegan los famosos. ¿En qué condiciones? Ya, vamos. La moda es subjetiva, pero esa weá ya es querer verse como el hoyo. Literal, weón. Es como que llega un momento en que los trajes, los weones se esfuerzan. Se esfuerzan para vestirse como el pico. Literalmente se esfuerzan. Ah, paga 5x la beta, a ver. Por 20, nice. Dale, una cienequita. Bien. Ok, 57. Bien. Nice. Finalmente un juego pagando, loco. Nice. Bueno, son 20 tiros gratis. Una locura, escaleta. Buena, bien. Uy, este juego está bueno. 20 tiros gratis, weón. Tarjeta de débito internacional, weón. Y ya está, weón. Y si quería efectivo... bonos, nice. Y si quería efectivo... lo que tenéis que hacer es, weón, pueda llevar las libras desde acá de Chile, weón. Creo que te sale más rentable, weón. Le pusiste bueno en IRL a los Nilo Ojeda. Gracias, hermano. Es que allá sí se puede streamear IRL, pues acá me roba. ¿Y esto? Todas las ganancias por 10. Ya, vamos al Volaris. ¡Un pedazo! Por favor, paga. Otra más. Retrigger hizo un millo. Retrigger. Ay. Uy, pagó.
Bien, nice. Let's go. Yo creo que es la primera vez que conozco a esta mina. La he escuchado por el role nomás. Y por el rakis, que dicen que... buena, bueno. Quiero una buena cal. Ancient Troy, Pagandi. Igual no es malo el concepto de ir y robarle el vestido a Cecilia Boloco. Es muy buena idea. Es como que sabéis que la vaya a romper. Es como literalmente estáis usando un vestido icónico. ¡Eh! ¡Esto paga! Nice. ¿Algo? ¡Uy! ¡Esto paga también! Oh, no pago una mierda. Me metí en la cara. Suscribió por primera vez. Por favor, retrigger. ¡Eh! ¡Bien! ¡Nice! ¿Cuántas pimas me dan? ¡Eh! ¡Se está picando! ¡Encontramos los juegos! ¡Ancient Troy! De endorfina, loco. Ah, es verdad, vamos a sortear, vamos a sortear. Les dije que a las 11 sorteamos. Así que entonces... hermano, locura. Qué locura. Faltan 5 minutos. Oye, y no ha salido, hay catita, weón. Hay catarme acá, weón. ¿Dónde compré los lentes? En una óptica, hermano. Una óptica. ¿Dónde rutina? Una óptica. Tan buena, tiene buena esta cosa porque no, así no se me caen. Sí, tan bueno. ¡Uy, pagó 300k! ¡Ni caché! ¡Locura! ¡Weón! ¡Finalmente pagó un juego, weón! ¡Jaime Neque! ¡El Moneque!